Juguemos. Hágale, hágale, hágale. A ver qué pasa, 8:27. Vaya, vaya, sí, señor. Llame en este momento al señor Rodolfo Hernández y contesta. Uy, pero no sé si conteste, el abuelito está re enfermo. ¿Cuál abuelito, güey? Oiga, Rodolfo me puede madrear. Hágale, que esa es la idea. Esa es la idea. Puede decir, a mí no me coja de payaso. Mire, gran hijo de pucha. Le está timbrando en estos momentos, le timbra en estos momentos en vivo. Rodolfo está viviendo de verdad un momento delicado de salud. Sí, usted ha hablado con él, de verdad, es sí, todo sí, lo que sí, yo fui a visitar. Cuando él se quebró en vivo, no, total, en esa audiencia. Total, yo estuve hace poco visitándolo. ¿Llamamos a la esposa? A la mamá le contesta con tres disparos. La mamá dice, no joda que estoy trabajando, ¿en qué trabajo? Cuidando a una viejita. Nadie contesta. JP, la pregunta es, ¿por qué tiene dos celulares? Ya porque sé. Bandido que respete, bandido en cuestiones de la novia. Tiene otro donde no le contesta. Ya, me contestó. Señora Socorro, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Qué ha habido? Bien, señora. Estoy al aire, en vivo, en la calle, en un programa de televisión. Pues acá me han hecho algunas preguntas. Y queremos saber cómo está el señor de Rodolfo. Primero, que si volviera a votar por él. Yo ya les dije que, pues, de ser candidato, nuevamente votaría por Rodolfo Hernández. ¿Y cómo está? Me preguntan que cómo está de salud. No sé si usted nos pueda contar. Estamos en vivo. Sí, está en el tratamiento, recuperándose. Él me dio una palabra clave que me dijo ayer, que me dio mucha alegría. Hablamos como 3 horas del tema. Y me dijo, me voy a dedicar a cuidarme. Le dije, me parece maravilloso, lo felicito. Pero bien y de ánimo está bien, haciendo el tratamiento con unos médicos maravillosos. Pero todo dentro del control, sí. Señora Socorro, yo fui testigo de cómo Rodolfo atacó a los bandidos en la alcaldía de Bucaramanga, y aquí le digo en vivo que estoy completamente seguro que si Rodolfo hubiese tenido la oportunidad de ser presidente, no estaríamos siendo gobernados por bandidos. Los bandidos estarían siendo perseguidos. Entonces me le envía un abrazo y ojalá que se recupere. Acá está Giovanotti. Ay, hola. Qué alegría hoy. Acércalo, muchachos, extra sangre. Nueva. Socorrito, usted sabe que la quiero mucho. Hola, qué va, soy admiradora suya. Usted sabe que yo la quiero mucho y que se me olvidó el nombre suyo, pero es tema de la edad. Igual la quiero, la respeto. Yo soy auxilio de todos los necesitados de esta vida. Si hubiéramos llegado a la casa de Nariño, le hubiera puesto su propio masajista. Y no iba a ser Nerú. No, Nerú no. ¿Y usted qué opinión tiene del señor JP? Cuando lo invita a la casa, él no se le ha quedado con ningún cenicero, con nada, porque como es senador. Cero. Él es una persona, es un ser humano maravilloso, modelo para la juventud. Y bueno, él va a ser un gran hombre, ya lo es. Va a ser un hombre importantísimo. Yo le pido derechito, nunca cambie. Derechita, nunca cambie. Gracias, señora Socorro.